Hola, bienvenidos a su programa En el Campo Somos Todos y Todas, un especial hoy desde la vereda Partidas de Nurquí, en compañía de nuestro secretario de Educación y Cultura, José Adán Ramos Valenzuela. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este especial, y tenemos grandes noticias para Santa Fe de Antioquia con esta institución. Bienvenido, Secre. No, a usted muchas gracias, Vivi. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia, en especial de la zona rural y de acá de Partidas de Nurquí. Nos acompaña Camila, que está acá con nosotros. Estamos visitando esta importante institución, la sede principal. Y pues bueno, bienvenidos al programa En el Campo Somos Todos y Todas. Muchas gracias, Viviana. José, muchas gracias por acompañarnos, y con estos jóvenes y con Camila y nuestro secretario de Educación vamos a iniciar ese recorrido por esas grandes obras que están impactando la educación en la zona rural. Demos un breve secre sobre esas grandes obras. Bueno, decirle a la comunidad que en estos 3 años y un poco más, ya 2 meses, hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con infraestructura educativa en la zona rural, en la zona urbana también, y pues el caso de Nurquí no fue la excepción, y precisamente estamos acá haciendo la visita no solamente para saludar a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, a los docentes, a las directivas, sino también para revisar y pues de primera mano hacer una inspección de las obras que se hicieron acá, que en unos momentos contaremos con mayor detalle cuáles fueron las obras, una inversión de más de 100 millones de pesos de parte de la gobernación, de la alcaldía y con fondos de la institución. Y pues es importantísimo para esta sede principal, que alberga más de 160 estudiantes, poder haber realizado estas obras que tanto lo requerían. Entonces, de verdad que hemos venido avanzando con el apoyo del señor alcalde, Saúl Armando Rivera. En la zona urbana también se han hecho obras, vamos a comenzar obras en la institución San Luis Gonzaga, en fin. Y sabemos que hay 40 sedes que hemos atendido en un 80%, faltan algunas pocas, pero es un avance positivo en el plan de desarrollo, y la comunidad es importante que lo sepa, sobre todo la comunidad rural, que tanto requieren estas obras en las instituciones educativas. Secre, así iniciamos este recorrido por la institución educativa rural Nurquí, y vamos a conocer todos esos procesos que están impactando en la educación rural de Santa Fe de Antioquia. Seguimos en este especial En el Campo Somos Todos y Todas, hoy desde la vereda
Nurquí, en su institución educativa, hablando de esas obras que están transformando la calidad de vida de los estudiantes. Estamos con Jorbi y estamos con Angie Paola, personero y contralora estudiantil, que nos van a dar sus comentarios sobre estos avances y estos proyectos que siguen transformando la calidad de vida. Angie, bienvenida a nuestro programa En el Campo Somos Todos y Todas. Ella es nuestra contralora estudiantil. ¿Qué ha significado para ustedes contar con estos nuevos espacios organizados y muy bonitos? Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros acá. Se ha significado mucho porque no tenemos que pedir otro espacio prestado para enseñarnos. Primero habían muchos niños que se aporreaban por la situación del patio, el baño nos teníamos que meter con los hombres porque el de nosotras no estaba bueno. Entonces es mucho mejor tener nuestros espacios cada uno. Y Jorbi, el personero estudiantil de esta institución, también nos da sus avances, nos cuenta lo que ha significado para ellos hoy contar con estos espacios tan lindos y cómodos. Buenas tardes o días, no sé. Sí, agradecer a la institución, al esfuerzo que ha hecho el señor alcalde, la gobernación y todos los que nos han apoyado para tener unas mejores aulas, tener nuestro propio independiente, tanto los hombres como las mujeres tienen sus propios baños, los niños tienen ya parques donde jugar y todo. O sea, es como agradecer el esfuerzo que han hecho porque esta institución cada día sea mejor. Con sus valiosos aportes, nosotros seguimos avanzando en nuestro programa En el Campo Somos Todos y Todos, llevándoles a ustedes estas obras que impactan en la calidad educativa, que mejoran los espacios de niños y jóvenes de esta institución. Seguimos avanzando en El Campo Somos Todos y Todas. Estamos felices de estar en estas aulas educativas nuevas de la Institución Educativa Rural Norquí. Nos encontramos con nuestro rector, Jofredy Campo, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos. Gracias a los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, la misma institución, hoy se hace realidad estos espacios tan lindos con los cuales podrán contar los niños y jóvenes de esta institución. Rector, bienvenido y háblenos de este gran proyecto de la institución. Sí, Viviana, muchas gracias a usted por estar en la Institución Educativa Rural Norquí el día de hoy visitándonos. Gratamente te cuento que me siento feliz de estar recorriendo estas aulas nuevas que van a beneficiar los muchachos, que era triste verlos estudiando en una caseta comunal, debajo de un árbol, porque no tenían los espacios suficientes. Gracias al esfuerzo de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Saúl Armando Rivera y del Secretario de Educación José Adán Ramos, y al granito de arena que desde la institución educativa también pudimos sacar un poquito de recursos gracias al Consejo Directivo, que nos aprobó también una partida presupuestal para poder hacer realidad estos espacios. Se hizo la intervención en los baños, en los salones, en los techos, y estas dos aulas maravillosas que van a servir para que los estudiantes tengan una mejor comodidad en sus estudios.
Rector, nosotros vamos a ir caminando para mostrarle a nuestros televidentes la gran inversión que se ha realizado en estas dos aulas educativas y, como lo ha mencionado el rector, en los otros espacios del colegio, como es la pintura, la adecuación de techos, baños. Rector, hablemos qué van a poder encontrar los niños en esta aula de clase, en esta segunda aula en la cual estamos. Sí, Viviana, la idea es que en este espacio en el que estamos podamos organizar un espacio bien bueno, donde tengamos la biblioteca de la institución, donde tengamos una sala de sistemas con unos computadores que, aunque no son muchos, pero los pocos que tenemos, organizarlos bien y los muchachos puedan hacer buen uso de ellos. Y en el aula donde estábamos anteriormente es un aula de clase, ahí va a funcionar los grados 10 y 11 de la institución. Aclarando que estamos en la sede principal de la institución y hay otras 14 sedes. La institución está conformada por 15 sedes dispersas en toda la geografía rural de Santa Fe y Antioquia. Profe, contémosle a nuestros televidentes el porqué, el motivo de estas adecuaciones. ¿Qué estaba pasando con la institución? ¿Qué dificultades ustedes tenían? Porque hoy vemos un espacio totalmente organizado. Mira, Viviana, desde el 2015 que se creó la institución y yo asumí como rector de ella, empecé a mirar las necesidades en cada una de las 15 sedes, pero esta, que es la sede principal, una de las prioridades era los espacios físicos. Estas escuelas, no solo esta, la sede principal, sino todas, son espacios que anteriormente albergaban niños de primaria, es decir, de preescolar a quinto, pero la población y las necesidades se fue dando para extenderla hasta el bachillerato. Es así como hoy hay 9 sedes en las que tenemos estudiantes de preescolar a 11. Entonces los espacios eran muy reducidos, muy limitados. Como te decía anteriormente, teníamos niños estudiando en la caseta comunal, estudiando en la cancha, estudiando en los corredores, en los pasillos. A partir de este momento podemos decir que todos los estudiantes tienen sus aulas de clase acondicionadas para poder estar protegidos del sol y de la lluvia. Entonces, ver esto hecho realidad para mí es motivo de orgullo, porque era uno de los grandes retos que yo tenía como directivo de la institución. Usted lo ha dicho, rector. Esto es uno de los grandes retos que, gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y la misma institución, 165 niños pueden disfrutar de estos buenos servicios con calidad para la educación. Gracias, rector, por acompañarnos y continuamos con su programa En el Campo Somos Todos y Todas.
En este especial del campo Somos Todos y Todas es muy importante escuchar la voz del docente. Nos encontramos con Hernán Darío Teortúa, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y estamos de fiesta con estos cambios en la institución educativa. Cuentan con nuevos espacios, una sede organizada, color y de mucha alegría para ustedes y sus estudiantes. Hablemos de esos cambios tan significativos de la institución. Bueno, Viviana, buenos días. Muy contento. Prácticamente pues no llevo mucho tiempo acá, pero en lo poquito que he compartido y las experiencias pues con los docentes, me he dado cuenta de lo maravilloso que ha progresado, pues ha tenido esta institución, el nuevo espacio que tenemos, que hoy tuvimos pues la oportunidad de inaugurarlo. Para los jóvenes, para estos muchachos es esencial, es fundamental el espacio donde tengan tiempo de aprender, de adquirir sus conocimientos. Tal es el caso pues del espacio que les había mencionado. Se piensa pues en una sala de informática y en un aula de clase. Afortunadamente, llamémoslo así, ha crecido pues la institución, pero eso conlleva a necesitar más espacios. Entonces tuvimos la oportunidad de inaugurarlo hoy y los muchachos contentísimos de poder compartir este espacio, poder aprender más y tener la oportunidad de tener como la oportunidad, valga la redundancia, de compartir sus conocimientos a través de una tecnología, unos portátiles que estén en un espacio adecuado, que puedan cuidarse más, que en este momento pues no hemos tenido un espacio adecuado para ello. Entonces, lo que quiero decir es eso, la satisfacción, y se ve en la cara de los chicos cuando dicen: vamos a tener una nueva aula de clase, vamos a tener una sala de informática, qué rico trabajar en los computadores en un espacio más adecuado. Entonces eso es muy gratificante para uno, y uno como docente se siente pleno porque en la cara de estos muchachos se ve el esfuerzo que uno hace con ellos a pesar del espacio tan reducido, y aprovechando pues estos espacios nuevos, uno ve que en ellos el conocimiento se va reforzando cada vez más. Así es, profe, gracias por sus aportes, por esos espacios que hoy tiene esta institución. Nosotros seguimos avanzando con nuestro programa En el Campo Somos Todos y Todas, llevándoles a ustedes los espacios de la institución educativa Rural Nurquí. Nosotros felices de compartir con ustedes, Santa Fe de Antioquia, estos avances de la institución educativa rural Nurquí, y en compañía de la voz de un padre de familia vamos a hablar de la importancia, lo que significa para ellos. Estamos con doña Irma Morales, quien nos acompaña en este especial En el Campo Somos Todos y Todas. Doña Irma, salones, adecuaciones nuevas, gracias al apoyo de varias entidades. ¿Qué significa para ustedes como padres de familia? No, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos porque era que anteriormente los niños estudiaban era en la caseta comunal, por acá por todos estos corredores o debajo de los árboles en la cancha. O sea que entonces esto es un buen beneficio para la comunidad, para los niños y para los propios padres también. Doña Irma, sabemos que la institución tuvo una serie de actividades en la adecuación de sus pisos, techos, aulas de clases. ¿Cómo fue ese apoyo de los padres de familia a la institución para lograr que hoy sea todo esto un éxito? Sí, apoyando al rector, a los mismos profesores, para que tengan los niños buen espacio. Bueno, ¿y cómo fueron esos espacios? ¿Se habilitaron la caseta comunal, otros lugares donde ellos pudieran recibir la formación mientras estaban en estas adecuaciones? Sí, se prestó la caseta comunal, y también cuando era el tiempo en verano se hacían bajo los árboles, allá estudiaban, allá le enseñaban. Con estas experiencias de doña Irma, nosotros seguimos acompañando este programa En el Campo Somos Todos y Todas, llevándoles a ustedes desde la educación el progreso en la zona rural.
José Adán, hemos tenido la oportunidad de hacer un importante recorrido hoy desde la vereda Partidas de Nurquit, hablando con los docentes, el rector, los padres de familia y los estudiantes sobre los importantes cambios que ha tenido en la institución educativa, pero sabemos que usted y nuestro alcalde Saulo Armando Rivera Fernández han sido grandes estrategas en esta propuesta. Hablemos de ello. Sí, Viviana, no hay nada más placentero que estar acá en la zona rural. De verdad que en lo personal me gusta mucho, tenemos una zona rural muy rica en Santa Fe de Antioquia y es muy grato compartir con estudiantes, con todos los padres de familia, los docentes, y de verdad que entregarle este regalo tan maravilloso a Partidas de Nurquí, a la institución educativa rural Nurquí, que quiero recordarle a todos los que nos ven que esto tiene un antecedente muy importante, y esto fue cuando entregamos el pescado como institución educativa rural allá en el pescado hace más de un año. Allá aprovechamos la visita del doctor Néstor David Restrepo Bonet, secretario de Educación Departamental, y con esa gestión del alcalde, del rector, de don Freddy Campo, de todas las personas, de todos los docentes, comprometimos al secretario de Educación Departamental para que nos ayudara aquí en Nurquí con estas obras tan maravillosas que eran necesarias, y pues bueno, agradecerle y felicitarlo por la palabra, porque mantuvo la palabra de esos 90 millones de pesos, y de verdad que muy, muy complacidos. Al gobernador, muchísimas gracias, al doctor Luis Pérez, al doctor secretario de Educación, ya lo mencioné, al doctor Néstor, y por supuesto la buena voluntad del alcalde Saulo Armando Rivera también, porque era una cofinanciación y era una voluntad de que todos pusieran, y de verdad que por recursos de la gobernación, de la alcaldía municipal y también con fondos de la misma institución educativa, se logró hacer estas obras que eran tan necesarias para una gran población que tiene esta sede principal, más de 160 estudiantes, niños y jóvenes que se beneficiarán de estas obras. Entonces, de verdad que una grata noticia y muy, muy, muy alegres por entregarle este regalo a la comunidad de Nurquí. José Adán, algo muy importante, ¿de cuánto es ese valor económico entre la Alianza Gobernación de Antioquia, Alcaldía, Institución Educativa, que han hecho realidad lo que hoy estamos viendo en nuestro programa, las adecuaciones en diversos espacios de este lugar? Sí, miren, anteriormente esta sede principal, que siempre ha sido la más numerosa de todas las 15 sedes que tiene la Institución Educativa Rural Nurquí, anteriormente las condiciones no eran muy, muy favorables, y de verdad que una de las garantías de una educación de calidad, del mejoramiento de la formación, de la educación en Santa Fe de Antioquia y en todo el país, es precisamente unas condiciones dignas para los niños y jóvenes. Y entonces, precisamente con este apoyo de 90 millones de pesos por parte de la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación Departamental y de la Dirección de Infraestructura Educativa, y de 19 millones de pesos por parte de la Alcaldía, tenemos allí 109 millones de pesos más 5 millones de pesos que aportó con mucho esfuerzo de fondos de la institución educativa el señor rector. Estamos hablando de una inversión de 114 millones de pesos, muy significativa para una sede principal que ya no va a tener hacinamiento, que va a tener unas condiciones de baños favorables, unos patios hermosos, unos techos reformados, en fin, dos aulas nuevas, dos aulas restauradas, en fin, una gran cantidad de obras y de remodelaciones y de mantenimientos que se hicieron aquí en Nurquí como sede principal de esta institución. Secre, no nos podemos ir sin hablar de ese proceso que se tuvo desde la Secretaría de Educación y Alcaldía y demás actores para lograr hoy que esto sea realidad, que estos espacios que usted ha mencionado sean dignos para brindar una educación a los niños y jóvenes de estas comunidades. Sí, como lo mencionaba, la comunidad tiene que enterarse de que Santa Fe de Antioquia se está transformando en todos los sentidos, y la educación no puede ser la excepción, no puede ser un punto último aquí en la agenda y en el plan de desarrollo y en todas las políticas que se tienen desde la administración municipal Somos Todos y Todas. Entonces, desde la zona rural tenemos que hacer transformaciones importantes y lo hemos logrado. Una importantísima fue el hecho de haber tenido una institución rural como el pescado adicional a esta de Nurquí, en donde ya podemos graduar estudiantes de bachilleres, el grado 11, y que no tengan que cruzar montañas para ir a las sedes que tienen el grado 11. Entonces, de verdad que eso es uno de los beneficios importantísimos en la zona rural. Y todas las adecuaciones que hemos hecho, lo mencionaba en otra oportunidad, de las 42 sedes que tiene Santa Fe de Antioquia, sedes de las instituciones rurales, hemos
avanzado en un 80%. Todavía faltan algunas 8, 9 sedes, pero decir que en 3 años y 2 meses hemos avanzado en un 80% es de verdad un indicador importantísimo de nuestro avance en el plan de desarrollo. Y de verdad que eso tiene que ser con voluntades, tiene que ser con voluntad administrativa, con voluntad política de parte del señor alcalde, a quien agradezco muchísimo, al señor gobernador, al doctor Néstor David Restrepo Bonet y a toda su, a todos sus funcionarios y por supuesto a todos los compañeros de la administración municipal. Porque en la zona rural tenemos más de 1.600 estudiantes en estos momentos y todos se han beneficiado no solamente con infraestructura, sino con proyectos de mejoramiento de la calidad, con un equipo docente importantísimo y bien calificado, con todos los proyectos que estamos llevando también de formación, no solamente de bachilleres académicos, sino que le queremos llevar una apuesta de técnicas de formación adicional para la zona rural, para que estos chicos, aparte de que se gradúen como bachilleres, también puedan acceder a una técnica, a una tecnología. Entonces, de verdad que todos estos programas y todos estos proyectos lo que hacen es mejorar la calidad de vida de la zona rural y, por supuesto, de la comunidad de la zona urbana. Con estas buenas noticias que nos genera nuestro secretario de Educación y Cultura, continuamos en su programa En el Campo Somos Todos y Todas. Felices de concluir este programa En el Campo Somos Todos y Todas desde la vereda Partidas de Nurquí en su institución educativa que hoy está haciendo historia gracias al liderazgo del alcalde Saúl Armando Rivera Fernández y su secretario de Educación. Secre, balance de esta visita en la vereda Partidas de Nurquí y de estas obras que se realizaron en este lugar. Muchas gracias, Vivi, balance positivo, gracias por invitarme. De verdad que me gusta mucho, me gusta compartir con la comunidad de la zona rural. Te felicito por este maravilloso programa. Es importante visitar a esta comunidad de la zona rural que es tan acogedora, que es tan cálida. Y de verdad que también como maestro que soy, me encanta compartir con los estudiantes, me encanta disfrutar a los niños y de verdad que con los compañeros docentes de acá de Partidas de Nurquí. Ha sido un balance positivo, los muchachos muy muy contentos, los profesores satisfechos, las directivas también. Les hemos brindado el mensaje de que cuiden sus instalaciones, de que aprovechen todos estos esfuerzos que se hacen, que simplemente es para beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes de no solamente de Nurquí, sino de toda la zona rural donde hemos impactado, que es el 80%. Así que de verdad que muchas gracias a la administración municipal, a todos los compañeros, a ti, a Guillermo Camarógrafo, al doctor Saulo, por supuesto, al alcalde, y nuevamente al doctor Luis Pérez Gutiérrez y al doctor Néstor David Restrepo Bonet por apoyarnos y creerle, apostarle a la educación rural, a la educación de calidad para estos chicos que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Secre, no nos podemos ir sin hacer un balance de esas obras que ustedes vienen realizando en las diferentes zonas rurales de Santa Fe de Antioquia. Sí, importantísimo comentarle a la comunidad en general que no solamente tuvimos estas maravillosas obras acá en Nurquí, sino que en Milagrosa, en El Filo, en El Madero, en fin, ha sido de verdad un esfuerzo grande. Nosotros recibimos de verdad muchas inconvenientes y sabemos de las necesidades que tenían muchas sedes de la zona rural. Como lo he mencionado, son 40, 42 sedes en donde hemos impactado, hemos dejado el granito de arena
en cada una de ellas, en el Tunal, en el Espinal, en fin, pudiera quedarme acá hablando de las 34, 35 intervenciones de alguna u otra manera que hemos hecho en todas las sedes de la zona rural. Entonces, todo esto pues, retribuye y por supuesto redunda en una mejor calidad de la educación y de vida de todos estos estudiantes y toda la comunidad educativa. Así que de verdad que muchas gracias por esos esfuerzos al señor alcalde y esperamos, si bien no lograr el 100%, sí de lograr llegar a un 85-90% de estas intervenciones puntuales en algunos, con algunos detalles importantes que requieren que requerían las sedes de las instituciones educativas rurales. Y una de las de mayor impacto, por supuesto, ha sido esta sede principal. Con más de 160 estudiantes, estas obras beneficiarán a una gran población que tanto lo necesitaba. Secretario José Adán, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes institucionales para que estén informados de cada uno de los detalles de esta su administración municipal, de todos y todas. Gracias, Secre, por acompañarnos y nos vemos en una emisión más de su programa En el Campo Somos Todos y Todas.